Tiene algo abajo. Sí, está preparado. Corre. ¿Qué? Hacemos un minuto de meditación. Vamos a la página 76. Me postro ante la triple joya área. Así oí una vez. El Bhagaván estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rajagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagaván estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría. Los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, cómo debería adiestrarse un hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría. Así dijo,
y el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sariputra con estas palabras: Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Todo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos, no son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto, ni fenómeno. No hay elemento del ojo y así hasta no ver elemento de la mente, ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia, ni extinción de la ignorancia, etc. Hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo, no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría suprema, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan la insuperable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual al inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, debe ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata om gate gate para gate para samgate bodhisoha. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría el bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el bodhisattva Mahasattva, con estas palabras: bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es, la profunda perfección de la sabiduría debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que el Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sariputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en el Dharma, buscamos refugio en la Sangha. Nos postramos ante la Gran Madre Pragna Paramita, la sabiduría que ha ido más allá, rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones. Por haberos hecho postraciones a todos vosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los Devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario, gracias a lo cual los Maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la Gran Madre Pragna Paramita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al pasado y a las condiciones inmediatas, que todo eso se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de Dakinis en los tres chakras que permanecen en el sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre azul. Aka Samara Sasha Dara Samara Yape.
Akasamara Sashadara Samara Yape Tayata Om Gate Gate Paragate Parasangate Bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos que se transformen, que se disipen, que se pasiven. Shintin Kuruye Soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma y que haya preciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Pasamos a la página 98. Om Sashi Poki Yo Tratemos de establecer una buena motivación ahora que vamos a escuchar estas sagradas enseñanzas, escucharlas con el deseo de ir creando las causas para alcanzar el estado perfecto y completo de un Buda, porque únicamente en ese estado seremos capaces de guiar a todos los demás seres, nuestras madres, a la iluminación. Que es la Cranky, no se va aquí. No se va aquí, menchitusa. Cranky, que acá ranchilla barresa. No se mola nanasa. Cranky, mim laps, y no se manda chungositas. Le conté lo del chico este que. Si puedes decir su nombre y hacemos unos mantras juntos. ¿Te acuerdas cómo se llama? Es que no me traje el nombre.
momento, por favor. Aquí lo tengo aquí apuntado en un WhatsApp que me pasó. Francisco Andreu Arenas. Entonces, ahora te toca hacer el que dirige el canto. Pero solo con la batuta. This is us. No sé. Mani reba. Om mani padme hum. Om mani padme hum. Mani Padme Hum, Om 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 Mani Padme Hum. Om mani padme hum siva dita jira siva dhyana dhruva jaya maluba te salanguva. Cuando nos preguntamos qué son las enseñanzas o de qué tratan las enseñanzas o cuál es la utilidad de ellas, pues las enseñanzas, su objetivo es que nos convirtamos en buenas personas. Las enseñanzas son para que nosotros logremos desarrollar una conducta impregnada de bondad. Hablamos de que consigamos una conducta bondadosa, una conducta bondadosa que es física, que es con la palabra, y una conducta bondadosa a nivel de nuestra mente. No hay otra conducta, otra parte de estas tres no hay.
Así que todas están condensadas en desarrollar esta conducta en estos tres niveles, de cuerpo, palabra y mente. Al igual, cuando hablamos de mejora, hablamos de una mejora, ya sea física, o una mejora en nuestra palabra, o también una mejora en nuestra mente. Aquí nada más nos está hablando lo esencial. También en cuanto a esas mejoras físicas y las mejoras mentales, aunque a lo mejor pues a nivel físico, a nivel externo, las cosas van mejorando, se van desarrollando, llega en su momento en que las cosas tienen un cierto límite en ese desarrollo. Pero cuando hablamos de nuestra mente, el desarrollo, la mejora, el incremento no tiene límite. ¿Eso cómo lo vemos? Pues puede que a nivel externo, a nivel físico, pues las cosas mejoren, pero por más que haya una mejora externa con los elementos físicos, no importa qué tan mejorados estén o desarrollados estén, no van a evitar el que enfermemos, no evitan el que tengamos que pasar por la muerte. Mientras que cuando esa mejora o ese desarrollo es a nivel mental, es tan superior que cuando desarrollamos y mejoramos, cada vez aumenta ese nivel de nuestra mente, sí que podemos lograr el ir más allá de la enfermedad, el dejar de enfermar y el pasar más allá de la muerte. Y eso es algo que no se consigue por más que se desarrolle a nivel físico. Y además, cuando desarrollamos nuestra mente, cuando vamos desarrollando su potencial, la vamos desarrollando, eso trae como consecuencia secundaria pues que también se vaya dando un desarrollo a nivel de nuestra conducta física y mental. Y no es que esté hablándolo desde mi propia experiencia, sino basándome en aquellos seres que sí lo han desarrollado, que lo han vivido y que han logrado, al desarrollar su mente, desarrollar su potencial, ha logrado pasar más allá de la enfermedad y de la muerte. Mientras que no importa la tecnología o el avance externo, no nos lleva a pasar más allá de la enfermedad o de la muerte. Eso, si realmente estuviera a nivel físico ese logro, entonces ya los científicos estarían intensamente trabajando para que pasemos más allá de esos, de la muerte, de la enfermedad. Uh-huh.
Namogada, Chimoga Sayadi, Semiajedan, Mishimuismaris, o de Semiajedan, Kesimuinsres. Sí que vemos, y lo vemos con nuestros propios ojos, cómo hay esos avances de la tecnología, de las cosas. Los propios avances como los aviones y su gran tecnología, que a lo mejor en épocas atrás nos parecería imposible que eso pudiera existir. Ahora lo vemos, vemos que existen, vemos cómo se desarrolla esos elementos físicos con la tecnología. Pero no importa cuánto se desarrolle la tecnología, no nos puede llevar a dejar de enfermar, dejar de morir. Lo único, sin embargo, cuando lo que desarrollamos es nuestra mente y desarrollamos su potencial y avanzamos en nuestro desarrollo a nivel mental, sí que podemos lograr el que ya no morir y el ya no enfermar. Por eso es tan importante que nos enfoquemos más en el desarrollo de nuestra mente. ¿Así en qué año existieron los aviones? ¿Alguien sabe? A primeros del siglo XX. Pues antes de esas fechas, antes de 1900, si alguien se hubiera planteado la idea del avión, pues mucha gente pensaría que eso era algo imposible, que es una mera ilusión, que no podría ser que existiera un artefacto que volara. Sin embargo, en nuestra época vemos lo que son los aviones, ya no nos sorprende tanto. Vemos en un avión que caben miles de personas y que además hay aviones que incluso llevan cargando cosas como coches dentro del avión. Entonces es algo que para personas de épocas anteriores a la existencia de los aviones, si les hubiéramos contado de los aviones, pensarían que era algo imposible. Entonces sí que vemos un desarrollo en los cosas externas, en la tecnología, pero no importa cuánto se desarrolle, el dejar de enfermar, el dejar de morir, no lo consigues con el desarrollo a nivel físico, pero sí se consigue cuando desarrollamos las cualidades de nuestra mente. Y bueno, así como personas de la antigüedad, antes de la 1920, pues a lo mejor no podían siquiera concebir la idea de un avión. Y la idea de un avión, si alguien se les hubiera contado, pues pensarían los aviones como algo, como una ilusión, como algo imposible, como algo, un mero cuento. Sin embargo, en la actualidad vemos que es una realidad, que es posible, y vemos cómo avanzó la tecnología en el caso de los aviones. Entonces, para una persona de épocas atrás, hablar de los aviones era como una ilusión, una fantasía. Ahora, cuando hablamos del desarrollo de nuestra mente, imaginémonos que en el 2050, 2060, imaginemos que logramos desarrollar nuestra mente, todo su potencial, y que ahora no tenemos nada de eso, pero como si esa persona nos viniera a contar todo lo que podamos lograr cuando desarrollamos nuestra mente, pues igual que
lo de los aviones pensaría que está, que es una ilusión, que es una fantasía, que es imposible. Así, bueno, besón chana, y una yongi que se guiarme tagas, rum que se llama suyo martas, roba, le da la voy a amar, es roba, eso que es, eso es. No es una fantasía, es real. Esas cualidades que ahora pueden parecer una fantasía son reales, no son historias que nos cuentan para que nos suenen bonito. Lo podemos lograr. Cuando ponemos esfuerzo, se consigue. Pero eso tampoco quiere decir que sea algo fácil de conseguir, pero no es imposible de conseguirlo. Porque no solo por el hecho de ser humanos el potencial que ya tenemos, sino que además dentro de nosotros, en nuestra mente, hay un potencial, una capacidad, y que ese potencial todavía hasta ahora no lo hemos utilizado, no lo hemos activado, y por eso es que estamos donde estamos, por eso nos hemos quedado atrás. Pero en el momento en que ponemos a utilizar ese potencial que todos llevamos adentro, pues vamos a conseguir maravillas. Todo se puede conseguir. Y esa es la realidad. Es estar conscientes de que ese potencial existe ya en nosotros. Solo que hasta ahora todavía no lo hemos utilizado. O no tenemos ese potencial, esa naturaleza. Corán. Sí, te pregunta. Sí. ¿Y cómo es? Ya chimbo. Ale, chiran jubeno chugum de eso. ¿Y qué es? ¿Es tan grande que no cabe ni en una tienda grande? ¿Es muy grande? Bastante, ¿no te cabe? Bastante mal. Dile chivo a reza. Ah, tiene chivo en el Pues entonces. Entonces, entonces lo, ¿qué pasa con las hormiguitas que son tan chiquititas? ¿No les cabe su potencial tan grande? Está jugando con tus palabras, como dijiste, es que es algo inmenso, muy grande. ¿Y qué pasa con la hormiguita? ¿Dónde le va a caber su potencial? Pero este potencial abarca a todos, y embarca tanto a nosotros como a la pequeñita hormiguita. Todo esto quiere decir que ese potencial existe en nosotros, en todos esos seres, hasta el más diminuto de ellos. Ese potencial de llegar a ese nivel en el cual ya no haya que enfermar y no exista la muerte, eso es algo que nosotros podemos conseguir porque la capacidad o el potencial para conseguirlo lo tenemos. Y es verdad que decir el no morir, el no enfermar, y son dos palabras, son dos líneas si quieren, pero el trabajo que hay por detrás para conseguir eso es muy grande, es mucho lo que tenemos que trabajar, pero se puede conseguir porque el potencial para ello lo tenemos. Ese potencial de dejar de morir, dejar de enfermarse, de pasar más allá de la enfermedad y de la muerte, ese potencial existe en nosotros. Y utilizándolo, activándolo, pues lo conseguimos. Ahora, como humanos, con un cuerpo humano, es la mejor
condición que tenemos, la mejor por excelencia, para hacer funcionar o activar ese potencial que tenemos. Es la mejor condición porque hemos hablado de que hay seis reinos, o como también a veces lo plantea Gisela, seis hoteles a los que nos vamos cuando dejamos este. Tres de esos hoteles son puro sufrimiento, entonces no pueden involucrarse en nada porque están realmente atormentados por sufrimiento y no pueden pensar más que en su propio sufrimiento. Otro de los reinos, ya, tres de sufrimiento, otro reino, están tan felices de la vida y en tanto placer que no se ponen a trabajar más que están disfrutando en el placer. Y otro reino, están viendo a los que están disfrutando tanto y están generando tanta envidia que tanta envidia no les permite poder desarrollar su potencial. Por eso, el hotel humano es el mejor que tenemos para activar ese potencial que existe en nosotros. Así que la mejor condición es un cuerpo humano. Pero no solo por tener un cuerpo humano se consigue, sino hay que hacer provecho de este cuerpo humano, de esta vida humana, desarrollando esas cualidades. Y ahora, ¿cómo convertirnos en buenas personas? Porque la clave está ahí, en convertirnos en buenas personas. ¿Cómo? Y eso es lo que normalmente Gisela nos habla. Pues, ¿cómo? Pues, utilizando bien lo que tenemos, enfocando bien nuestro comportamiento físico, por ejemplo, con nuestro comportamiento físico, con nuestra palabra, el no mentir, el no engañar, el tener paciencia ante las dificultades, ante los problemas, pues enfrentarlos con paciencia, con tolerancia. Cuando en nuestra vida se presentan el miedo, la preocupación, la angustia, que cuando los dejamos que estén ahí ocupando espacio en nuestra mente, pues también nos afectan a nivel físico. Pues cada uno de los diversos problemas o dificultades que se nos presenten, tratar de enfocarlos de una manera correcta, mirarlos de tal manera que podamos transformarlos y que podamos mantener una mente o crear, a pesar de las dificultades, dificultades físicas, como también los problemas, poder lograr encontrar un estado de paz y de tranquilidad. Ese es nuestro objetivo. Pero luego también no solo hay que quedarnos tranquilos y relajados, a pesar de la adversidad, si estamos tranquilos, relajados, ahora hay que dar otro paso más, que es no únicamente trabajar para el bienestar de esta vida, sino también estar mirando y buscando trabajar para el bienestar en las vidas futuras. Y así es como vamos, así y más, más es el adiestramiento que tenemos que llevar.
Porque dificultades, situaciones no deseadas se nos presentan continuamente. Cuando se nos presentan estas situaciones no deseadas, entonces hay que enfrentarlas con paciencia. Paciencia también ante el sufrimiento. El ver el sufrimiento nos sirve como base para decir, bueno, es que mientras yo esté dentro del samsara, siempre me voy a encontrar con situaciones no deseadas, con situación de sufrimiento. Por eso quiero salir del samsara, salir del sufrimiento. Para eso necesitamos generar una mente que está realmente convencida, con fuerza, de la necesidad de salir del samsara. Pero ahora nos están diciendo que no hay un buen lugar. Si estamos en el trabajo, si estamos en No hay ninguno de los que estamos aquí presentes que estemos libres de problemas, dificultades. Siempre se nos presentan situaciones no deseadas. Pero aunque esas situaciones se nos presenten, esos problemas, que no los sigamos aumentando con nuestra preocupación, con nuestra angustia. Porque si nosotros lo analizamos, el preocuparse, el angustiarse, no sirve de nada, no nos ayuda en nada. Si hay un problema, pues y vemos que existe solución, entonces ¿para qué nos preocupamos? Lo solucionamos. Si hay un problema que no tiene solución, pues entonces también ¿para qué nos preocupamos? Más que nada ver que si estoy pasando por una situación así es el resultado de algo, es consecuencia de algo que yo hice en el pasado y que ahora ha madurado. Pero también tiene su lado positivo, que si ahora está madurando, pues esa carga que llevaba, pues ya la estoy viviendo. Por lo tanto, esa carga negativa que llevaba a cuesta está disminuyendo, está pesando menos. Y esto nos lleva, esta manera de pensar nos lleva a encontrarnos en esta vida en un estado de más relajado y más feliz. Porque en esta vida lo que nos está trayendo tanto conflicto son nuestros engaños, son nuestras emociones aflictivas. Y
tinga jamba na si sanje ko ban ninge mangbu chungu res ta da ina pale janu yungu yi res ma zo kale ja thu yo mar was chu to pues en esta vida lo que más nos está afectando, lo que más nos trae inconvenientes son nuestras emociones aflictivas, nuestros engaños. Y por eso es importante que nosotros los podamos reconocer. Ver cómo... esto es como si nuestra mente fuera un caballo salvaje, que la única manera de... hay que controlar este caballo. Con el, no me acuerdo cómo se llama este, la brida, pues tratar de controlar ese caballo hacia dónde lo queremos guiar. Y entonces, ¿cómo guiarlo? Pues reconociendo que emociones negativas como es el apego, el enfado, la envidia, la insatisfacción, el estar buscando más y más, ir detrás de nuestros deseos, pues... son de estos son los principales engaños que más nos afectan en esta vida. Es como si estuviéramos hablando de un rey y tiene a sus súbditos, y los súbditos son los que están muy agitados, pues también agitan a ese rey. Pues así sucede con nosotros. Esas emociones aflictivas nos están afectando, nos están haciendo daño incluso en esta vida, en este momento. Por eso es importante que nosotros seamos capaces de conocerlas, para que podamos identificarlas y ver cómo estas emociones negativas nos hacen daño. Ver en ellas al enemigo, ver sus defectos. Y una vez como que vemos los defectos de estas emociones negativas, las estamos viendo como nuestros enemigos, entonces ya pasamos a ver cómo el aferramiento al yo también lleva consigo defectos, inconvenientes, cómo también esto nos está haciendo daño. Y luego pasamos todavía más, cómo la actitud egocéntrica nos daña, nos afecta. Ver también inconvenientes en el egocentrismo. Y ahí es donde principalmente nos tenemos que enfocar, en los inconvenientes de una actitud egocéntrica. Cómo mientras esté pensando en yo y para mí y yo, pues entonces ese estar enfocado en mí, el estimarme tanto a mí, es lo que me lleva a crear negatividad y lo que me está llevando a continuamente encontrarme con aquello que no deseo, encontrarme con sufrimiento. Así que viendo los inconvenientes de este yo, de esta actitud egocéntrica, pues es cuando ya llegamos a y desarrollamos ese conocimiento. Entonces llega un momento en el cual ya llegamos a un estado en el que ya no hay enfermedad, no hay muerte. Pero claro, para llegar a ese punto no es fácil, es un camino difícil a recorrer, pero no por el hecho de ser difícil significa imposible. Es verdad que es difícil, pero es posible. Y es posible porque hay grandes seres que lo han conseguido. Y esto es como una cadenita, como un mala, que una vez que vas pasando una bolita en la bolita, vas llegando a tu destino, vas llegando a la Buda. Hablamos del esfuerzo, y esto nos lleva a pensar en Milarepa. ¿Qué es lo que aconsejó Milarepa? Porque le decían a Milarepa siempre, sus discípulos siempre le pedían, por favor, denos unos consejos personales, denos consejos. Y en una ocasión se rehusaba Milarepa, pero en una ocasión lo que hizo fue enseñarles a sus discípulos la planta de sus pies. Y dijo, este es mi consejo, enseñando la planta del pie. ¿Qué es lo que significaba? ¿Qué quería demostrar con ello? Pues en sus plantas de sus pies había grietas, de que significaban que para conseguir lo que uno quiere, uno tiene que esforzarse mucho,
poner mucho esfuerzo y entusiasmo y se consigue. Pero no por ello nos vamos a quedar con la idea, bueno, pues eso parece, para mí por lo menos, muy difícil. Yo no veo que que sea capaz de conseguirlo. Eso tampoco hay que caer en ello. El hecho de que nosotros pensemos que yo no voy a poder hacerlo, eso es imposible para mí, no voy a conseguirlo. Eso, en ese tipo de pensamientos tampoco deberíamos de caer. Porque también tenemos que plantearnos que después de esta vida o nos caemos a un lugar desagradable o nos vamos hacia un lugar agradable. Y que cuando nosotros somos cuidadosos de nuestros actos, entonces estamos creando eso que nos va a llevar a un lugar desagradable después de esta vida. A un lugar agradable después de esta vida. Y entonces, claro, eso es cuando muramos, ¿a dónde nos vamos a ir? Porque una vez que ya nos llega la muerte, ya no hay marcha atrás. Pero ya no hay vuelta atrás, así que el trabajo tiene que ser desde ahora. Dice Geshe-la, si no podemos hacerlo como Milarepa, pues sí que podemos ir siendo cuidadosos con nuestros actos, con nuestras acciones, evitando acciones incorrectas o negativas y acumulando acciones virtuosas. Y eso es algo que ya está en nuestro poder hacer, que ya tenemos la capacidad de hacer. Y en la medida en la cual nosotros creamos virtud, dejamos atrás negatividad, pues entonces estamos avanzando en ese camino, avanzando en esa dirección. Y eso llegará a un punto en el cual vamos consiguiendo esos logros que estamos buscando en el camino, basándonos en esa conducta que queremos cultivar, que es la virtud, y dejando atrás la negatividad. Bueno, algo así será. ¿O no? ¿Será así o no será así? Sí, sí, seguro. Takshu reza. Kanshi sakomasos. ¿Da? Bueno, vamos con nuestro texto porque ya siente las miradas acusativas de José. José estará pensando, ¿y ahora qué más va a contar? Y bueno, lo que estamos viendo en el texto es
va en la línea en la cual estaba hablando ahora. Es decir, nosotros, lo que a nosotros nos está afectando son los engaños, o también le llamamos emociones aflictivas. Pues la raíz de esos engaños, de esas emociones aflictivas, es el aferramiento al yo o el aferramiento a la identidad. Entonces, lo que se busca es eliminar, destruir ese aferramiento a la identidad. ¿Cómo? Pues observando la realidad de los objetos, de los fenómenos, viendo y analizando cuál es su realidad última. Entonces, de eso nos está explicando el texto, nos está explicando continuamente acerca de la realidad última de los fenómenos, la realidad última de las cosas. Nos está hablando acerca de la vacuidad. Y el hecho de pensar en lo que es la vacuidad es algo que nos beneficia mucho, porque hemos hablado también de que hay dos aspectos, que es la verdad convencional, la verdad última. Esas dos son necesarias, son como las dos alas del pájaro que necesita para poder volar. Necesita de ambas para ser capaz de volar. Pues de igual manera necesitamos de estas dos para que nosotros podamos volar a ese destino que es el ya no morir y ya no enfermarnos. Eso es posible. Es posible conseguirlo cuando estamos desarrollando esta vacuidad. Por eso es que se explica con mucho detalle, y a lo mejor vamos a encontrar muchos términos como esta, que no está establecido por sí mismo, no está establecido por su propia naturaleza, pero aún así, aunque parece ser un tema difícil y complejo, el mero hecho de estarlo escuchando, de prestar atención, ya va dejando unas huellas en nuestra mente. Y esas huellas en nuestra mente, esas huellas de vacuidad, pues por supuesto que son muy, muy beneficiosas para nosotros, para que algún día vayamos construyendo eso que nos lleve a que algún día pasemos más allá de la enfermedad y de la muerte. Me parta guañí. Dona yo parta guañí. Dona me parta guañí. Dona me parta guañí. Lejín de me lleva. Son maí en son. Tiene lobar tachis. Dona yo parta guañí. Lejín de vos yo lleva. Son tendo judunchi. Yanda tava xexia dos. Vamos a estas estrofas que dice. Dice: en resumen, la visión de la no existencia dice que no existe el resultado de las acciones. Explica la visión errónea que nos dice que no hay méritos y que no hay reinos inferiores. En resumen, la visión de la existencia sostiene que el resultado de las acciones. Es decir, habla del resultado de las acciones, que éstas existen. Que habla de acciones meritorias que te llevan a un buen renacimiento. Y esto se contempla como una visión correcta. Ta ñamele ndeba de kache sonsun kisan kache ru mobu da mobu meba zimbe sena ni ñangde tugris ñangde tugris kisan she sar bas ñamne de she she de she chas che sar ris ta de ñangde ran shin yo ma ris la bar bas ta la win de tele ñangde ran shin ji me na ni me wa da ba tamo juri ni me da la sung du du sta do da ba da sam za ba su.
¿Dónde vas en Samba? Entonces, cuando le yo se no ranchin yo gurwa, te le ya nyang de tus te ba chuba yin sirwa. O ti se. Tum de que ji le. Bueno, aquí se está hablando desde el punto de vista de las de los postulados filosóficos, en donde nos habla de que va más allá. Entonces, va más allá de esa afirmación de una existencia verdadera. Va más allá de aquello que existe por su propia naturaleza. Entonces, está refutando esas visiones de escuelas como la Sautántrica, la Chitamatra, y es, nos está hablando, por un lado, de esa visión errónea, refutando estas otras escuelas, y la visión correcta. Entonces, cuando normalmente se habla de visiones erróneas, se refiere pues a negar las dos verdades, negar las cuatro nobles verdades, o negar a las tres joyas, negar también la ley de causa y efecto. Pero aquí, cuando nos hablan de la visión, esa visión errónea de la no existencia, se refiere a que no existe esa existencia de existir por sí mismo, por su propia naturaleza, no es posible. Entonces, no es que se esté negando las dos verdades o las cuatro nobles verdades o las tres joyas o la ley de causa y efecto, sino lo que se está negando, lo que se está viendo como una visión equivocada, es el que no existe por su propia naturaleza. Eso me. ¿Está? Carse grese, le dan debu, me lleve, cuéntate, y ni, chuitos, me lleve, le hace grese. Chuitos, me lleve, le. ¿Está? Cuando son los mayimbe, le hace grese. Porque de hecho nos dice, se está afirmando, aunque se diga que no existe por su propia naturaleza, no se está negando su existencia. Por eso también se sostiene que existe esa relación de causa-efecto. Que las acciones no virtuosas son causa, que van a traer como consecuencia renacimientos inferiores. Son también lo que se llama acciones sin mérito y que nos lleva a renacimientos inferiores. Entonces hay una relación causa-efecto. Por lo tanto, cuando se niega que el karma existe, que las acciones traen una consecuencia, el negarlo nos está llevando a una visión errónea. Y lo que en este contexto ahora se está llamando como la visión de la existencia se refiere a aquella visión que sí que acepta que existe una relación de causa y resultado.
Ta le den de bu yö je be ta de ni de be ni de be to ni ge be le se gris ni ko sonum ji le se gris ni ko de bu den ju ju de da ni den ju ya da ba den ju ji gris de la ya da ba ta se gris Y esta visión que acepta que hay una relación causa-efecto nos está diciendo también que significa también que cuando uno crea una acción virtuosa, una acción buena, a eso se le llama una acción meritoria. Y esta va a traer una consecuencia. Y la consecuencia que trae es pues algo positivo, como puede ser belleza, prosperidad, un buen renacimiento. Y esta es la visión, se está aceptando que esto existe, y esto es lo que se llama la visión de la existencia. Se está afirmando la existencia de esa relación de causa-efecto, de la ley de causa-efecto. Pero su existencia, que se afirma, es meramente imputada, meramente por un término. No se está afirmando que existe por su propia naturaleza. Porque si afirmáramos que existe por su propia naturaleza, entonces estaríamos afirmando que son permanentes. Entonces, eso es lo que significan estas dos estrofas que Geshe la acaba de leer. Y dice, entonces, está bien la estrofa 45. Se dice que la existencia o la no existencia son eliminadas por la sabiduría. Hay un estado más allá del mérito y del demérito. El excelente dijo que esto es la liberación de los malos renacimientos y de los buenos renacimientos. Viendo la producción interdependiente como viendo cómo surgen debido a las causas, entonces no existen más allá de esto. Viendo cómo cesa debido a sus causas, los eruditos tampoco lo aceptan como existentes. Solo la primera línea que nos dice la existencia y la no existencia son eliminadas por la sabiduría, ya ahí hay mucho que explicar. Es muy profunda esa línea. Hame
Dinzi lobo, dinzi sabres. Dinzi sabres, lobres. Más en el haya en el habla, en dinzi yomares. Ale, lazo, lazo. Entonces, en el comentario dice: cuando se ha alcanzado ese estado de nirvana sin residuos de los agregados, significa que han eliminado ese aferramiento a la identidad. Pero no solo eso, incluso cuando se llega a ese nirvana con residuos, es también porque ya se ha eliminado ese aferramiento a la identidad. Y esta es una explicación de acuerdo a la escuela Prasangika. Quiere decir que conociendo la realidad, el modo en que existe, entonces pueden diferenciar entre lo que existe y lo que no existe. Así que el hecho de conocer la realidad nos lleva a conocer lo que existe, lo que no existe. Y aquí se está planteando lo que ha explicado ahora es desde el, a un nivel de Arahat, de destructor de enemigos. Entonces, ellos tienen ese logro de conocer la realidad y por lo tanto conocen lo que existe y lo que no existe. Pero también nos lleva a conocer cómo el hecho de unas acciones, que hay acciones virtuosas, que son las acciones con mérito, y hay acciones no virtuosas, que son las acciones sin mérito. Y que de acuerdo a qué acción, con mérito o sin mérito, te va a llevar a un renacimiento afortunado o a un renacimiento desafortunado. Es decir, es el método, las acciones están relacionadas con su resultado y es el método que te lleva a ir a un renacimiento superior o inferior dentro de Samsara. Entonces, los que ven la realidad, que ven, que conocen lo que existe, lo que no existe, lo hemos planteado desde el nivel de un arahat, pero podemos todavía bajar más. Y se dice que para aquellos, y también se habló de las acciones de mérito, acciones sin mérito, pero son acciones que son, se le llama acciones que arrojan, que te llevan a un lado. Entonces, para el nivel de oyentes y realizadores solitarios,
en el camino de acumulación de los oyentes, camino de acumulación de los realizadores solitarios, camino de acumulación de los bodhisattvas, hasta el camino de preparación, y ahí hay varios niveles, sin contar el nivel de supremo dharma o más alto dharma, ese sin contarlo, de calor, de pico y de paciencia, todos estos, y el de camino de acumulación, existe todavía ese karma que, o esas acciones que arrojan. Que no me acuerdo yo exactamente cómo se llaman, pero es como si fuera ese acciones compuestas, pero se refiere a ello, a las acciones que arrojan. Uh-huh. O sea, que te llevan a un renacimiento de otro. Esas ya, a partir de ahí, ya no están. Uh-huh. Ya cuando hablamos de un ser área, por supuesto que ya no está presente ellos. Y, es decir, cuando ya se observa de manera directa esa vacuidad, ya no está presente. Pero en un nivel anterior a ellos ya no están presentes tampoco, que es lo que habíamos llamado el supremo dharma, no más alto dharma. Ya no están presentes ese tipo de karma. Y eso creo que José se tiene que acordar, que lo estuvimos viendo en la sección del hambre. En el texto del hambre. Salam la idua. Salam no anda ya más de lambrin no ya es lambrin jumbuno. Sí, está más en el lambrin mediano. Está ahí nada más de nuchos. Bueno. Bueno, otra cosa que también se mencionó es aunque en el texto raíz no aparece demasiado, en el comentario está constantemente mencionándose lo que se llama con residuos y sin residuos. Por eso que se la pregunta, ¿qué es eso? Con residuo era el manteniendo los agregados de sufrimiento, o sea, el cuerpo y demás, y sin residuo el cuando ya no está ese agregado de sufrimiento, sin el cuerpo. Eso es una forma de verlo para las escuelas hinayanas. ¿No? Ki lugla dindes la guillores pumpo dun el denbarapa du pumpo tenso yona lache la guidu mena lagme la guidu yimi timi tonzoge ne samenyang de tilu kusu yo mare sigar ves. Entonces, según los hinayanas, cuando se alcanza el nirvana de sin residuos, ya no tienen cuerpo. Elimino la palabra cuerpo y me quedo con un agregado de sufrimiento. Ale, di pumpo la y pumpo la gumare, di dun el denpa. Dun el denpa yomare. ¿Y qué pasa con los mahayanas? ¿No opinan lo mismo? Pues no. Y a ver, los mahayanas dicen: con residuo sería el estado de pos meditación, cuando se sale de la meditación en vacuidad, y sin residuo cuando se está en la meditación en vacuidad. La che di tagus tungi le nyamba sha tungi nyamba sha dong de same tungi no ma sha la che se zuma no ini da tibo shen bu de le ini tinju mi sho yo ma ro es la brother. Entonces, cuando hablamos de la escuela mahayana, ¿solo implica a los prasangikas? No, lo siento. Solo para esto que he dicho, para la prasangika. Eso también hay que decirlo, no solo en Mahayana, prasangika. Si dan tijin chen sam sambare umaranju bre tun chigbar bas, roba. Timida sha chigbar bas. Claro, porque cuando decimos mahayanas, también está incluida la escuela Chitamatra y la escuela prasangika
la Mayamikasva tántrica. Entonces está la Chitamatra, Mayamikasva tántrica y también la Mayamika prasangika. Entonces esos son iguales en el contexto de que todas se les llaman Mahayanas. Entonces, para los que están en el nivel de con residuos, entonces han alcanzado esa liberación, pero todavía queda, llamémosles lo que es esa verdad de sufrimiento, pero ya están más allá de ello, ya han pasado a la liberación. Ya lo siguiente es dejan atrás esa verdad de sufrimiento. Y la siguiente estrofa que habíamos dicho, que dice, viendo cómo surgen debido a sus causas, entonces no existe más allá de esto. Y viendo cómo cesa debido a sus causas, los eruditos tampoco lo aceptan como existentes. Es decir, está en ese punto en el cual está entre si existe o no existe. Entonces, se puede caer en el error de decir, bueno, si no existe por su propia naturaleza, entonces estamos diciendo que no existe del todo. Y si decimos que existe, esta es como si estuviéramos afirmando que existe verdaderamente. Entonces, los eruditos lo analizan y ven que decir que no existe por su propia naturaleza, no estamos diciendo que no exista del todo. Uh-huh. Al igual que decir que no existe verdaderamente no significa que no exista del todo. Existe en relación a esa causa y efecto. Dice, siguiendo entonces esta visión media, quiere decir que el samsara está dependiendo, es decir, hay una relación de causa y efecto. Dentro del samsara podemos ver esa relación de causa y efecto.
cuando se dice que no existe, no es que se esté negando esa relación causa-efecto. Porque vemos cómo ese resultado de sufrimiento proviene de algo. Y eso, con un conocimiento válido, podemos darnos cuenta de esa relación causa-efecto que está dando también lugar a lo que es el samsara. Por lo tanto, no se está negando su existencia. Simplemente que no existe por su propia naturaleza. Pero existe en viendo esa relación causa, esa relación que tiene, esa relación causa-efecto. Quiere decir, en conclusión, que precisamente porque vemos esa relación causa y efecto, vemos que surge dependiendo, la cosa surge dependiendo de causa y condición, por lo tanto esa cosa no existe por su propia naturaleza. Porque si existiera por su propia naturaleza, no tendría que depender de causas y condiciones para que pueda surgir. Entonces nos está llevando a lograr nos está llevando a observar la verdad del sufrimiento, al ver cómo depende de una causa, de un origen, nos está llevando a entender lo que es la verdad del origen. Y luego también cuando nosotros cesamos esa visión equivocada de la realidad, nos lleva a la verdad de la cesación. Y la verdad del camino es cuando nos lleva a entender cómo si una cosa surge dependiendo de causas y condiciones, quiere decir que no existe por su propia naturaleza. Sí, estamos hablando de un aspecto que, claro, las mismas palabras que se pueden utilizar a veces suenan un poco complicadas, pero la idea es que se está planteando desde el punto de vista de la escuela mayámica prasángica, en el cual nos está afirmando que no existen por su propia naturaleza. Porque si existiera por su propia naturaleza, entonces el samsara no podría sostenerse con esa idea de esa relación causa y resultado. No podría darse. Por lo tanto, si vemos cómo funciona el samsara, si vemos cómo surge el sufrimiento, que el sufrimiento es consecuencia de algo, resultado de algo, entonces hay una causa, una condición que da como consecuencia el sufrimiento. Y vemos que la causa que está originando al sufrimiento, que está originando al samsara, es el aferramiento a la identidad. Vemos cómo hay una causa que origina algo, que origina el sufrimiento, que origina el samsara, por lo tanto, no puede existir por su propia naturaleza. Eso es lo que nos está diciendo esta filosofía, de que cuando uno ve la realidad, ve cómo, cuando uno observa la realidad, uno va cayendo en que no puede existir por su propia naturaleza. Porque, volviendo, si el sufrimiento, ¿de dónde viene? El sufrimiento viene de una causa, de una condición. ¿Cuál es? Por lo tanto, es consecuencia de algo. Así que, en conclusión, si depende de causas y condiciones para que surja, quiere decir que no existe por sí mismo. Porque si existe por sí mismo, no podría surgir en dependencia de causas y condiciones. Para cuando terminemos de leer la guirnalda de joyas, que es esta,
o la guirnalda preciosa, ya José se va a quedar sin pelo. Sí, es complejo. Pero no porque sea complejo significa que lo abandonemos. Al contrario, por ser complejo requiere de más esfuerzo de nuestra parte. Nosotros somos seguidores del Amazon Kappa y lo que el Amazon Kappa nos ha enseñado hay que poner mucho esfuerzo, mucho entusiasmo. Corán no comía gris. Y mientras que Pedro dice, solo meditar. Así es. Chapoyina, todo llegue, o te todo, caleta, ¿no? Yar, 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 son tempos chavíos. Son los mangutos, mangos y cuyos. Le alabo de chile, le alabo yores. No, chile, no, chile. Cuando algo es difícil o complejo, requiere de más esfuerzo de nuestra parte. Y entre más nos esforcemos, o en este caso, entre más lo estemos pensando, más lo estemos analizando, examinando, pues vamos a teniendo una mayor y mayor y mejor comprensión. Y ese esfuerzo que estamos poniendo para comprenderlo, para mejorar en su comprensión, nos lleva a que luego se nos queda más grabado en nuestra mente. Así que vale la pena poner más esfuerzo porque se va a quedar más grabado en nuestra mente. Porque ¿qué pasa cuando las cosas son fáciles? Cuando algo es muy fácil y lo entiendes a la primera, ya después se te olvida de qué se estaba tratando. Cuando algo es difícil y requirió de más esfuerzo para poderlo comprender, pues más grabados y más lo recuerdas porque te costó trabajo conseguir entenderlo. Por eso vale la pena. Aunque ahora pues estamos hablando de que no existe por su propia naturaleza, estamos hablando de, en pocas palabras, estamos hablando de la vacuidad. El mero hecho de estarlo escuchando ya es algo increíble, que lo podamos escuchar, de las huellas que esto está dejando en nosotros, aunque no lo estemos entendiendo. Incluso aunque todo esto lo hemos escuchado, no lo hemos entendido, por lo menos en nuestra vida diaria, tratar de ser unas personas más relajadas, más tranquilas, con más paciencia, más tolerancia. Al fin de cuentas, eso es lo que ahora en este momento es importante que nosotros practiquemos, que cultivemos. Además, pues de alguna manera todos o la mayoría de los que estamos aquí es porque nos interesamos por la palabra del Buda, por seguir sus consejos. Y de hecho, la esencia de estos consejos trata de ayudar al otro. Si no puedes ayudarle, por lo menos no le hagas daño. Y eso es algo que es esencial en nuestra propia vida. Ayuda al otro. Si puedes ayudarlo, perfecto. Ayúdalo, benefícialo.
Si no puedes hacerlo, pues por lo menos no le hagas daño, no crear daño a otros. Cuando nosotros ponemos este consejo en nuestra vida, nosotros mismos nos vamos a encontrar bien, nos vamos a encontrar felices y la gente que nos rodea también se va a contagiar de esa felicidad. Y nuestra carga que llevamos a cuestas se va aligerando, va siendo más ligera y es menos lo que nos estamos también llevando para las vidas futuras. Ahora, si por el contrario nos preocupamos, nos angustiamos, buscamos, pensamos en cómo molestar a uno o al otro y estamos preocupados y en ese tipo de pensamientos solo nos estamos dañando a nosotros mismos, nos estamos haciendo infelices y peor aún, nos estamos cargando nuestra mochila de más, llevamos un peso más pesado, lo estamos engrandeciendo y eso es lo que también nos estamos llevando también para después de esta vida. Así que hay que saber cómo actuar en esta vida. ¿Quieren preguntar algo? ¿Alguna duda? ¿Me tienes miedo? ¿No dice a mí me tendrás miedo? Cuando Gisela dice que no hacer daño a los demás y, digamos, portarse bien, ¿no? Por lo menos no dañarlos, ya que si no los podemos ayudar. Yo encuentro que a veces a mí me hace falta una aclaración con respecto a estos mensajes que no me cabe duda de que son claros, pero yo no me aclaro. Porque cuando se trata de ayudar a... Cuando ves a alguien que está sufriendo, como que... supongo yo que es el ego, que no, yo no reconozco, cuando justifico que quiero ayudar al otro. O sea, es como querer salvarle la vida a alguien. Es como si no le ayudaras, estuviera mal para nosotros mismos. Pero a la vez, en esa dualidad, yo digo, no, pero sí que está bien que lo pase, ¿no? Pero a la vez digo, no, pero le tengo que ayudar. Entonces, a mí no me llega la sabiduría para discernir en ese momento cómo me tengo que comportar. Porque muchas veces por hacer el bien y ayudar, pues yo he metido la pata. Entonces a mí me hace falta un nivel más bajo y más aclaratorio de ese tema. Es la tanda de... Porque llevo mucho tiempo en el budismo, pero hay cosas en las que no avanzo. Entonces necesito avanzar ya. Dunge nyuntu ropa chigo repa. Ine chichena nga ran chensi samsala nganso yorpa. Ine samsala nganso tungi mindu nganso ran chensi. Ran chensi togi mesan mite ropa chigo res. Nga ropa chigo res. Nga ropa machena nga miducha yins. Samlo kori resa. Koran din de samlo kori re. Ngaran samlo kori re. Ropa che gore yan mena ngami ducha yins. Nga yapo che gi mindus. Nampecho yapo che gi mindus. Nyamlen yapo che gi mindus. Ropa machena. Ine samlo shenta kori gitus. Ine kon tunge gyu chane ta drebu tindes nyong gitus. Ta drebu nyongo res. Nga ropa che gore mare. Koran dunge Nyongo res. Koran la chichina pento yo res. Pelchen nga ranchenzi ne.
Samlo tinde skorgi yo reza. Nga sherap chun chun yinsan samsala mite ropa che res ropa che ne duru drogi dusa. Ropa che mindua duru drogi kanga duru drogi dusa. Ngaranti nampeche tonan che ne tagyu rumbu chins ine kyobu drogi mindu kare lam togi mindua. Nga tan 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 di togo resa tan di chik togo resa ta durin bo chinso te la nam juna sigi was nu jo mi su sem da ni bu sta res tan jing la xia su was pa le ka gu yo res tan su ci xie du ci ni res ne ta ji mi la re xia de ci ge xia su was lo wa ta ga na xi ka le ja bi res sam sta de sa res 먼저 문에 바자 먹으셔야 그랬어. 문에 소그러지는 지 진행한 마정 소리 샤 샤야를 내 하고 유스 그런 상만 못 돼요. 이나야 이제 남사 지 라와 주야 라와나 다가자지 갈래야 요 말했어. 그러면서 나 직제 니만이 시사랑 갈래야도 가서도 쉬우지 지금도 왔어. 근데 매자 먹으시고 그랬어 내가 갈래. Vale, eso es algo que pasa mucho con los occidentales, que quieren resultados ya, inmediatos. Por eso también insistí mucho en que esto era difícil, es un camino difícil, no imposible, pero sí difícil. Y que es verdad que estas palabras que digo, dos líneas, dos palabras y ya está comprendido todo, pero para poder conseguirlo es muy difícil. El camino es un camino difícil a recorrer, por eso también cité al ejemplo de Milarepa diciendo el esfuerzo que tenemos que poner. Yo sé que tú estás poniendo esfuerzo porque yo sé que conozco que estás haciendo retiros, haces retiros y esos retiros que haces están dejando unas huellas en ti, unas huellas muy grandes, que si nosotros le pudiéramos dar forma a todo eso que estás acumulando, eso virtuoso que estás acumulando y que estás dejando en ti, si pudiéramos darle una forma física, serían tantos, tantos, tantos que ya no sobrepasan este mundo. Así que yo sé que estás dejando muchas huellas muy positivas, pero también sé que esto es un camino a largo plazo, que requiere de tiempo y que es difícil de recorrer, y que por un mes que pongamos de retiro o unos días que nos pongamos de retiro no va a ser suficiente para transformar por completo nuestra vida. Porque incluso para mantener esta vida, para mantener esta familia, todo requiere de mucho esfuerzo. Ahora para esta meta que estamos buscando, pues cuanto más más esfuerzo todavía. Sí, Vale, entonces también algo que tenemos a nuestro favor en cierto modo es que el mes, por ejemplo, cuando haces un mes de retiro de Barra Yogini o tres meses de retiro, no, las cosas no son fáciles. Hay muchos inconvenientes, muchas condiciones adversas que se presentan que nos lo ponen difícil. Pero precisamente porque no es tan fácil hacerlo, porque hay muchos inconvenientes, significa que estamos acumulando más méritos por estar poniendo el esfuerzo. Y no solo eso, sino que además tienes que seguir con tu vida cotidiana, seguir con el esfuerzo y el trabajo de tu vida cotidiana. Entonces, son también circunstancias que dificultan, pero también que lo que hacemos lo engrandece. Acumulamos más virtud por las circunstancias adversas y por el más esfuerzo que requiere en nuestra parte hacerlo. Lo que sí está claro que aunque no tengamos logros inmediatos o conocimiento inmediato,
lo que estamos haciendo vale la pena. Nos estamos beneficiando y no hay error o defecto en lo que estamos haciendo. Es decir, no hay inconveniente, sino son beneficios lo que estamos consiguiendo. Luego, hace un momento hablabas, a lo mejor es mi actitud egocéntrica, que uno quiere ayudar, y luego resulta que cuando uno ayuda, empeora las cosas. Entonces, ¿cómo está eso? ¿Cómo se va a empeorar? O lo dijiste por decir, o de verdad se empeoran las cosas. No, sí. Yo tengo claro que todo lo que ha dicho Gisela, o sea, doy fe, que estamos en buen camino, que sí que vamos eliminando karma negativo, que creamos mérito, sí. Yo no tengo ninguna duda al respecto de todo lo que ha dicho. Lo que sí que veo es que es como que estamos, aunque no estemos atascados, a mí me da un poco la sensación, porque es como el peso educacional de la culpa, del bien y del mal, como que es una carga que pienso yo que en esta filosofía tendríamos que estar ya un poco liberados de ese sentido del bien y del mal que tenemos con nuestra información, por lo menos yo, cristiana. Porque yo tengo 60 años y me doy cuenta de que todavía esa carga del bien y del mal actúa en mí y es una justificación para mi actuación. Entonces, es como que le pido al budismo que se abra una puerta, ¿no? No sé, quizá un debate, quizá un intercambio de opiniones con compañeros, no sé. Como que a mí me falta una chispa. Eso es, y lo quiero poner de manifiesto con mucha alegría por poderlo manifestar y por hacérselo llegar a Gisela. Y bueno, también esperando que sea para mi beneficio y para el de todos mis compañeros, porque supongo que más de uno sentirá como yo el peso de esa educación, digamos, cristiana, del bien y del mal, que parece que si no actúas de una determinada forma, cae sobre ti el peso de la culpa, ¿no? Es más eso, porque todo lo que ha dicho Gisela es cierto. Avanzamos, dejo una mella, yo doy fe, o sea, completamente lo tengo claro que en mí obra milagros, ¿no? Y quizá esto es un milagro más, ¿no? El poder hacerme esa, cuestionarme esto, ¿no? Gisela, aquí, zumbate, ¿qué lenguillo es esa? ¿Te va qué guillo esa? ¿Lam di yabodusa? Lam di chudi kyun mindusa nga le nyamlen chene le nyempa mepa sugiyos gewa sagiyos sonam sagiyos tagaran res que se la que zumba tagaran res que lenguiyosa ine ngesem shira gyurgi mindus rangsha degi dusa ane chichena nga nan ema yeshu ki chö ke lengge yinsan samlo dindas yongi yoresa ngami du chayi ngami yabo mindu nga kyoman budu tsutsu la yabo tagi minduwa chise ngarang ki yeshu ki chulu paksha resa ane nampe che ta lobyon chegi yos nyamne chegi yos ine samsan la di mite yabo mite ropa mache ngarang pe du cha res nga pe du chayi yabo mindus nga susula kyom mampo tagi yo resa nga pechen paksha ngemang paksha resa ane tanda de nampe che go nangshin resa go te su ne samlo tis gyur go res ane di tanda nge samlo tang tang chichena
nambecho ropa tensola nam que ya llegó esa calcena tanda bar tagio rimbo chinsonga tanda bardo chic lagitusa chic go gogillosa sim chic goresa chic gyur goresa ene di chichena ngaran sanlo tanta mi shemba tindre sanlo tangi yoresa che santis tanda kiche chigiyos ngaran nangshin yeshu kelenge yosar ngema yeshu kelenge yosar esane yabudu mindu y susola susokyo mambotane yabu yosamaresa yinen une chena dinampecho nyamne chenetis ngala pento sera chunsonsa tene chira chira shesimoso ali yine ya kiran gyul yares gyul mindus kiran jiramashes roba ji sunum saya lega mangche yares ali ne tonsa kambadi sudu kale khase jabas kudi zumbu du kale khase jabas da tozu kanga tenju yum gures gyul gyulse re kabu kana tso mabu jabas nashin namsan re ya kabu res to pendo shirashin gures no ta gana shin da to ba chozo lo robo khase she yus to zum ngonzo mi do la sin res to zu cheza gyul ne telega she kabu sen je yurum jo no manjun de shig mar was no to zu tena lega she adun zu kono ngan de so sam jeso yera komi ashi ene ji yage tuzuli de kiran zu nenjo melerum temini ze tesaris no jo melerum devre to zu kono shira ya buris de de lamsan ji re kabu ji kan ma bu rev na shin ji lamsan re tu mar is de ki dan gyur ne sunum mangbu saya re sunum saya de ngem tu za hotel so 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 jer jer rom kom chong ge so re res ro ba ni yishu chu ne ma chen de pa ja pa ja ra yishu chu ma zu gan ga she ya re jira se de che bur ma zu jo ma ma che ya re yishu de yishu yin ba nang ba de nang ba yin ba ma res de pa ja de che ya ma re jira jo gu jo re sa dice yo puedo decirte que sí, acá, porque tú mencionabas que estabas estancada. Y dice, yo no creo que estés estancada. Yo creo que hay un cambio que se está dando en ti. Y eso lo veo. Lo veo con lo que has hecho. Yo veo, y tú lo sabes mejor que yo, todo el esfuerzo que has hecho por este lugar. Por cuando se construyó este lugar. Tú estuviste ayudando y yo lo vi. Yo te puedo hablar de lo que yo he visto. Yo te he visto trabajando en este lugar para que esté como para hacerlo crecer y para que estuviera bien. También todo el esfuerzo que pusiste a la hora de que se rellenó la estatua que está ahí. Eso también yo lo vi. Eso. Luego también estuviste para ayudar a lo del Tengyur y Kangyur. Bueno, los textos. Y también, sí, y también cuando, bueno, también hay muchas otras cosas que estás llevando a cabo en el centro que estás ayudando muchísimo. Y eso es increíblemente mucho lo que estás haciendo. Te estás beneficiando mucho y estás beneficiando muchísimo. Eso se está dando un cambio. Ahí hay un cambio, hay algo que está sucediendo. Ahora, cuando hablamos de un cambio, tampoco podemos esperar un cambio dramático. De que primero tienes una tela blanca, convertirla en roja. No se puede hacer ese cambio tan dramático, pero de que se está dando un cambio, se está dando un cambio. Porque toda la ayuda, has ayudado muchísimo a este lugar y lo has hecho con gusto, eso es un cambio, eso es algo que se está produciendo en ti. Entonces, eso es algo que yo veo y es algo por lo que uno hay que regocijarse, alegrarse muchísimo por lo que estás haciendo, aparte de lo que también haces, de que en los veranos te vas a hacer retiro, haces barra yogini, los retiros de acercamiento, y eso ya es increíble también lo que estás haciendo. Simplemente recordarnos que el cambio no puede ser tan drástico, de un color pasar al otro color, de blanco pasar a rojo, porque no se puede. Pero no significa que no se está llevando un cambio en nuestra mente. Además, también, para que esos cambios que esperamos se puedan producir,
uno tiene que acumular muchos méritos. Y yo he visto, dice, yo lo he visto, que tú estás acumulando muchos, muchos, muchos méritos. Entonces solo alégrate por lo que estás haciendo, regocíjate y ve que realmente hay un estándar, se están dando cambios dentro de ti. Luego, en la cuestión del cristianismo, no solo tú tienes huellas del cristianismo, todos tenemos, hasta yo. ¿Tú crees que en mis vidas pasadas tampoco fui cristiano y también budista? Y hemos sido de todos, de todo. Por lo tanto, tenemos huellas. Todos tenemos ciertas huellas. Pero eso está en nuestra mente, esa posibilidad de estar cambiando y transformándola a lo que queremos. Entonces, simplemente estar abiertos a ver que sí que se están produciendo cambios dentro de nosotros. Mm-hmm. Chanzo kange tondo mores, dile reya kaga anduwa, mige reya kaga anduwa, mi mores, o te chanjan tonda lega, shira lebro mora. Rekare. Di shi ujil reya kapshar, mi ma. Asi kyaran di. Di marwe. Marwe, pigi shi ujil ta, isi tigi meo suyo rwa. Si, pila todo, isi pepe taba. Ah, resha, resha. Di kaabu tigi. Si, kaawa di, eh. Reya kaabu yu te. Rekarpo. Rekarpo. Ya. Bueno, él dice que está, dice, hay algo que hiciste aquí, una tela blanca que hiciste por aquí, y no sé qué. ¿Has decidido las cosas? Sí. Yo hago así, después habla. Ya. Bueno, todo lo que has hecho. Ya está, y ya Steve lo mencionó también, el pilar que también has pintado. No, gracias, pero no voy por ahí. Yo me regocijo y estoy muy agradecida al budismo. O sea, sí, no es eso. O sea, yo todo lo que dice Gesela, pero no pensé que por hacer una pregunta Gesela me iba a sacar toda la, bueno, todos los méritos que Gesela ve, ¿no? Pero yo sigo obcecada en que, ¿cómo me puedo quitar el sentido de culpa? Esa es la esencia. Goran Kitriwa, tienes redes que se la. Garan, Miducha Yins, Yabucha Gimindus, Semki, Tis, Makipucha Yorapa. Candes Gyurgo Redi, Dirtsolwadi. Esa dualidad que cuando pienso está bien, pero a la vez como una reminiscencia que me surge de. ¿Cómo sé yo que es un engaño, Gesela? Chichena ñomón reza. Ñomón reza. Meme, ma, tukbure, samne, ma, mi tukjan, samne, kora majib chagi suru. O, de, charang, da, majib chagi, charang, sambu lega lesha tige, samtons, tanda nga shaya tige res. Sambu lega shesha tige, di, samton da, ini, susu, mi tukjan, lega tukjan, singe, samjitan. Susu, sambu lega shesha tige, samjitan da, ni, majib chagi ma res. Y bueno, pues precisamente cuando vienen esas sensaciones de que lo estoy haciendo mal, no estuvo bien, culpa, que esa culpa pues te entristece, pues por eso dice, mira lo otro que tienes, que es todo lo bueno que has hecho, todo ese trabajo y ese servicio bueno que has llevado a cabo. Es decir, es contrarrestar. Por un lado está la culpa, entonces contrarrestarla con lo bueno que has hecho. Porque claro, cuando te vas por lo de la culpa, te entristeces. Entonces cuando vas viendo, pues, no ser excelente, dice, tampoco te estoy poniendo como la excelente, pero que no estoy tan mal. Lo que quiere decir, no estoy tan mal. Hay muchas cosas buenas que también he hecho. Y entonces eso te abre ese espacio para no dejarte caer en esa culpabilidad y en la tristeza que eso también conlleva. Gracias, Gesela. Ha dado en el clavo. Mune yapo na zunso. Mune. Triche. Bueno, página 236. Tazo. Sabe que va. Tendadua kuna nampeta. Que va yesu yusanga payi. Tempe nimpo rintu sechisho. Chanchu semcho rinpo che. Ma que pana que yuchi. Que bañan pa me pa ya cone con tu perguacho. Yampe pa ochita que patan con tu sampote ya de chinte.
te da kunki jesu daroshi gewa didan tam che raptu ngo tu su shepe gewa tam che ki ngo wa kala so tu nampate dagi gewe tsawa di kunkia sampo tunsi ratu no wargi. No. Sen çıtan da yok, hındık yemiş yok, şöyle git. Kandil. Sen çıtan da durur. Aaa, que traía torcido al sen. Atelita está roja. Yemiş yok. Y se está burlando de mí, me he visto. Yemiş yok. Yemiş yok. Yemiş yok. Yemiş yok. Yemiş yok. Yemiş yok. Ya bueno, no sé. Buenas tardes. Este fin de semana hay curso con Geshe-Sopa, bueno, retiro en la bodichita, y Geshe-Sopa va a explicar los métodos en cómo meditar en la bodichita. Así que podéis venir, sábado a las 11 empezamos hasta las 2, luego 4 a 7 por la tarde, y domingo 11 a 2. Que podéis venir a todo o parte. Gracias. De nada.